visita hoy en Tarde Noticias. Las chicas, estaba viendo mientras ellas estaban bailando muchos premios distribuidos, sí, pero por todo el estudio acá de C9N, y está con nosotros la profe Nati Chiara, sí, y están las chicas también. Nos va a presentar, antes de empezar la entrevista, si nos puede presentar, profe, a las chicas. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y aquí le tenemos a Abby, es una de nuestras bailarinas, Fiorella y Paula. Ellas son las pequeñas del cuarto curso de la Escuela Municipal de Danzas Asunción. En realidad son muchas más. Ellas están representando al cuarto curso con la danza de la botella, en este caso dos botellas, como pudimos apreciar. Sí. Y bueno, en este año, en agosto, fueron acreedoras del primer premio en el concurso nacional de danza organizado por el Consejo Paraguayo de la Danza. Bueno, vemos muchísimos premios, profe, premios que fueron acumulando a lo largo del año, ¿no? Así mismo. Bueno, este año nos tocó 31 premios. Acá hay solamente una parte. Una representación. Y la otra parte está allá, ¿eh? Pero también este premio que ven acá, la estrella de color cobre, también le pertenece acá a las chicas, más una compañera que hoy no está, que también se llama Paula. Fue un premio internacional, ganaron el tercer puesto en Paso de Arte, el Grand Prix, que se desarrolla en Indaiatuba, Brasil, todos los años. Y para poder estar en ese concurso, nos tienen que elegir, o sea que fueron elegidas para poder ir a Brasil. Profe, y vemos acá tres de los 31 premios con que las chicas de Lima se alzaron. Exactamente. El que está aquí es el primer puesto que obtuvimos en Indaiatuba. Sí, creo que estaban pasando en las imágenes. La obra se llama Manada, es una obra de creación colectiva, porque en la Escuela Municipal de Danza nosotros incentivamos a que los propios alumnos y alumnas puedan hacer sus propias coreografías. Ah, okay. Entonces, en este caso, la coreografía de las chicas fue elegida para Brasil y obtuvieron el primer puesto también. Que parecía un mundial de fútbol, parecía. Me imagino, ¿eh? Porque fue muy tensa el momento en que estaban anunciando los premios, porque hubo empate. Y ese evento, ese concurso, ¿contó con artistas de otros países? ¿De qué países, por ejemplo? Sí, generalmente participan artistas del Mercosur. En este caso habían compañías de Brasil, de Argentina, uh-huh, de Paraguay. Y fue muy competitivo. En nuestra categoría exclusivamente, sí, estuvimos compitiendo con compañías de Brasil. Entonces eso fue muy demandante, porque generalmente aquí en Paraguay nos acostumbramos entre las academias, claro, a competir. Claro. ¿Y son varios o se prepara una coreografía específica para la competencia? ¿Cómo es, profe? Y no jugamos siempre. Esta vez, en el concurso nacional, presentamos 25 coreografías y obtuvimos 31 premios de esas 25 coreografías. O sea que tuvimos menciones especiales también. En algunos casos, mejor coreografía, mejor vestuario, mejor grupo también. Entonces, por eso que se acrecenta un poquitito la cantidad de premios. 25 coreografías. Imagínate el trabajo que debe llevar a hacer. Y la memoria que deben de tener también para aprender todas las coreografías, ¿verdad? Bueno, en la escuela de danzas somos casi 300 alumnos y contamos con un plantel de profesores de 23 profesores. O sea que tenemos división del trabajo y eso ayuda muchísimo a la hora de poder hacer esta cantidad de coreografías que le estamos contando. Bueno, profe, y estos 31 premios es el fruto y el resultado, ¿verdad? De todo ese trabajo que conllevan en grupo, en equipo, y también demostrar la calidad de profesores que tienen en el IMA. Exactamente, bueno, y la calidad justamente se da en mi caso. Yo ahora estoy como directora de la escuela, pero me formé en el IMA desde mis primeros pasos. O sea, la idea es realmente sembrar valores a futuro, no solamente que terminen la academia y ya ahí se acabó la, claro, historia, sino que realmente, bueno, ¿a dónde nos podemos proyectar en la sociedad como ciudadanos, y en este caso ciudadanos artistas, y para que ellas puedan visualizar un futuro en el arte también y entender que esto realmente es un trabajo y que la danza no es solamente enseñar, sino coreografiar, interpretar, como ellas están haciendo. Ahí, cuando sean más grandes, quién sabe, otras cosas también y otra van a cosa hacer que también requiere mucho es disciplina, ¿eh? Tocaste el punto. El punto exacto, ¿verdad? El punto exacto, sí. La disciplina es muy,
muy importante, pero tiene que ser también esa disciplina. Antes era así como muy vertical. Sí. Ahora ya es más horizontal. Trabajamos en equipo. Nosotros apostamos a que el estudiante también pueda manifestarse, pero siempre siguiendo esa regla de las disciplinas, porque el movimiento necesita una capacitación, necesita una ejercitación, y son conscientes los alumnos de eso. Profe, hablamos mucho de la disciplina, del trabajo que hacen ustedes, de lo que ellas también ponen de su parte, pero los papás también tienen un papel bastante importante en este lugar. Exactamente, justamente hoy no iba a ser posible esta visita si no teníamos el acompañamiento de los padres también. Siempre estamos trabajando muy de cerca, cada curso tiene un padre delegado a quienes le agradezco inmensamente el apoyo siempre, porque como somos una familia muy grande, necesitamos ese apoyo de afuera también. ¿Hay competencias próximas, profe, o por este año no hay nada previsto, por decirlo así? Competencias hay muchísimas. Nosotros estamos esperando a que nos digan a qué otro país nos vamos ahora. Pero tenemos nuestros festivales también. Como son 12 cursos, del primero al sexto curso, van a ser Copelia, una versión libre. Las más grandes y los más grandes van a ser Carmina Burana. Y en Danza Paraguaya tenemos el Sentir de los Pueblos, donde están todos los cursos, y eso se desarrolla en Danza Paraguaya y Danzas Latinoamericanas. Bueno, y vemos acá ya a otro grupo, ¿sí?, de chicas que se están preparando. Contanos, profe, ¿qué nos van a presentar ellas? Sí, y muchísimas gracias ya de antemano por la visita de hoy. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, y van a ver la siguiente coreografía. Es Chetrón Porazá, en la versión de Oscar Cardoso Campo, con la coreografía de Macarena Vallejo, quien es integrante del Ballet Clásico Moderno Municipal, es bailarina solista, y la maestra ensayadora fue la profesora Verónica Vallejo. Excelente. Obtuvieron el primer puesto también en técnica libre. Yo quiero, antes de empezar, dar un aplauso para las chicas, así es que impresionante lo que nos mostraba, y también por representarnos afuera, profe. Les esperamos más veces para seguir compartiendo, porque es gusto hablar de esto, promocionar un poco también este tipo de actividades tan interesantes. Así es que gracias por la visita, gracias a las chicas también, y los esperamos nuevamente en cualquier momento acá por C9N. Muchísimas gracias, y bueno, y que disfruten de esta segunda danza. Excelente, vamos a darle paso entonces ya a las chicas para que arranquen, y gracias una vez más por acompañarnos aquí en los estudios de C9N.